Bien, hablemos sobre un tema importantísimo que es la deshidratación en tu rosa del desierto, en tu Adenium. La verdad es que, mira, se suele decir mucho sobre el riego de esta planta, que es una planta que no necesita tanto riego y que la clave está en el sustrato, que drene bien para que no almacene humedad cerca de las raíces y no podamos tener algún problema de pudrición en las raíces, que luego se extienda y haya que cortar. Lo ideal es tener un sustrato que drene bien el agua, macetas que no sean muy altas, que sean anchas y, bueno, por cuestiones de estética y elección personal, se puede exponer el caudex de la planta. Pero la verdad es que, a pesar de que no necesita mucha agua esta planta y que el riego suele recomendarse cada 4 o 5 días, una vez a la semana, yo no puedo decirte cada cuándo tú vas a regar tu planta. ¿Por qué? Porque todos tenemos condiciones diferentes de clima. Ahorita en donde yo vivo, hoy estuvimos en la tarde, ahorita ya son como las 7 de la tarde, pero hoy al mediodía estuvimos a 38 grados centígrados, la verdad es un infierno el calor. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy regando cada 2 días estas plantas, o tres. El sustrato se seca más rápido, además de que drena bien, que es lo ideal, se seca más rápido. El sol me está quemando las plantas y es de lo que te voy a hablar ahorita, de quemaduras de sol, de deshidratación y ciertas medidas que tú tienes que tomar. Entonces el riego es muy importante. Yo no puedo decirte riega una vez a la semana porque se te pueden deshidratar dependiendo del clima en donde tú vives. Tú tienes que tomar la elección, tienes que decir, a ver, hace mucho calor donde vivo, voy a regar más seguido. Estamos entrando en el invierno o no hace tanto calor o hay temporadas de lluvia. Bueno, suspendo el riego una vez a la semana, una vez cada 10 días, dejo que caiga agua de lluvia, etcétera. Pero ahorita, si tú vives en un clima muy extremoso, como donde yo vivo, si vives en el norte de México, por ponerte un ejemplo, o en zonas donde hace mucho calor, mucha humedad, entonces tienes que cuidar los riegos para que no te pase lo siguiente que te voy a mostrar de cerca. Que tengo aquí una bonita planta que tiene el caudex deshidratado y lo que te voy a mostrar a continuación es para lo siguiente. Para que tomes medidas y sepas cuándo tienes deshidratación y cuándo el sol te puede estar quemando la piel de tu planta o el follaje de hojas o los botones florales nuevos que están saliendo y se están cayendo. O las flores que si regaste por encima el día anterior en la noche y tienes manchas cafés al otro día, el sol te las quemó, para que veas todo esto y tomes ciertas medidas. Y también para el segundo punto, para que identifiques cuándo hay deshidratación y cuándo hay pudrición. La pudrición no te la muestro el día de hoy, el día de hoy te muestro la deshidratación. Para que la próxima vez que te hagas una pregunta de tengo el caudex blando, mi planta está blanda, flojita, aguadita. ¿Será que esté con pudrición? Para que sepas decir, ah, no, tiene deshidratación, porque te voy a mostrar cómo se ve un Adenium deshidratado. Muy bien, te estoy mostrando de cerca cómo se ve este caudex, que la verdad es un caudex muy, muy bonito, pero quiero que veas, a simple vista se ve cómo está chupado, por decir de algún modo, deshidratado. Y mira cuando acerco, al apretar, ¿ves? Se puede notar, se puede notar. No necesito apretar tan fuerte, cómo se ve muy blando, muy débil. Míralo, esto es lo que quiero que veas. Esto está aguado, pero aquí yo con la uña, o lo que tengo de uña, no se pela la piel. No se nota que haya agua, el color es un poco amarillo, incluso estas señas son un poco de quemadura de sol. Estas manchitas que vemos acá. Esto está deshidratado. Deshidratación. El caudex está blando. Y muy importante lo de acá arriba. Tenemos, bueno, esto es pudrición que se secó solito. No lo voy a arrancar, pero lo que quiero mostrarte es lo siguiente. Estos botones florales. Esto, el sol lo ha quemado. Y quiero que veas que yo al desprender esto de aquí, mira, esto es importante. Se genera una herida. Y esto pasa porque el sol está quemando nuestros botones. En este caso, ya eran flores que ya iban a terminar su proceso. Pero a veces puede que sean botones que recién están naciendo y se te queman, como es el caso de este de acá. Este botón floral se quemó. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a tener que quitar. Y
herida. Una herida que luego va a generar una ramificación. Otra cosa importante a mencionarte es lo que te decía de que las hojas pueden tomar esta pigmentación cuando tú has regado un día antes por la noche y entonces el sol le pega y se queman, perdón, las flores. El color de la planta ha cambiado un poco, se está quemando un poco por el sol. ¿Qué soluciones puedes tener tú con esto? Bueno, simple. Retiras un par de horas de sol. Este de aquí se ve igual, ¿eh? Igual un poco deshidratado este caudex. Retiras un par de horas de sol. Tienes que saber que el sol matutino es menos. Este está más firme, pero se logra ver quemadura. Esto no, esto es aparte. Se logra ver un poco de quemadura acá. Y aquí cómo se ve afectado. Y lo que le decía de lo que les decía, algunas hojas se te pueden poner así. Esto no es hongo, esto simplemente es del sol. Estos botones están sanos, muy bonitos. Pueden retirar un par de horas del sol. El sol matutino es menos agresivo que el sol de la tarde. Si estás en altas temperaturas, yo tengo 38, a veces casi 40 grados, puedes retirar un poco o simplemente puedes colocar una malla sombra para que proteja del sol directo, para que proteja de los rayos del sol. Esta de aquí que tiene su floración con una pigmentación color rosa. En su momento alguna abeja tomó polen de una adenium de flor rosa y bueno, polinizó un adenium de flor blanca y este es el resultado. Una linda pigmentación aquí en las orillas, aunque ahorita está negro por lo mismo que les decía del riego, ¿no? Esto de aquí también, míralo, míralo cómo al apretar, vean la textura, a ver si se logra alcanzar a ver. Esto está un poquito blando, pero la primera es la que estaba más blanda. Esta no tanto. Si se preguntan por qué están las hojas así, bueno, estas Adenium tenían la tierra muy apretada y el sistema de raíces secundarias era nulo, casi no había. Se cambió a un sustrato que drena muy 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 bien. La verdad, esto es pura tierra de hojas, pero drena bastante bien. Y bueno, es un proceso que va a tardar un par de meses en recuperarse. Aquí se ve una quemadura también del sol. Esto de aquí está afectado, deshidratación. Bien, ¿cuánto tiempo tarda una planta con deshidratación en recuperarse? Esto no va a tardar una semana, 2 semanas. Voy a ser honesto, esto va a tardar unos 2 meses. Tú puedes, si es una planta muy pequeña, muy joven, de 1 año, 2 años, tú puedes quitarla del sol y ponerla con luz directa, pero no sol directo, durante un mes, mes y medio, para que el caudex recupere su firmeza. En este caso, yo voy a retirar un par de horas de sol de la mañana. O también puedo poner una malla sombra. El riego, bueno, regar un poco más seguido. Estas estaban regando cada 4 o 5 días. Voy a regar cada 2 o 3 días. Tampoco hay que encharcar el sustrato. Recuerden tener un sustrato que drene bien, si no, podemos tener un accidente. Y pues así la cosa. O sea, la idea es esa, retirar un poquito de horas de sol, tomar en cuenta que el clima está cambiando, cada año es más extremo, para que no tengamos quemaduras. Bien. Ahora quiero que veas este otro fenómeno curioso. Estos esquejes yo los sembré hace un par de videos, pero primero vamos con estos de aquí. Si bien ya te he dicho últimamente que no estoy utilizando el tezontle ni en el fondo ni para mezclar el sustrato porque sus terminaciones son con picos y pueden dañar la planta, en este caso decidí ponerlo arriba solamente por decoración. Esta planta que no creció, no desarrolló bien, tuvo pudrición en su momento, pero esto no es de la pudrición, esto es un caso grave de deshidratación. Míralo, mira la diferencia. Cuando hay pudrición es café, lo has visto en otros videos, se aprieta y se siente que hay agua. Este, míralo, no está tan flácido, pero sí es una herida de deshidratación. Esta parte de aquí también tuvo en su momento una herida. Mira, ¿ves? Aprietas y es un poco flácido, pero no se nota que haya agua adentro. El color no es café oscuro, más bien es como amarillento. Y quiero que veas esto. ¿Notan aquí el cambio de color? Esto es una quemadura de sol.
Acá se puede ver mucho más claro. Estos esquejes estaban acostumbrados al sol matutino. Estuvieron 2 semanas en sol vespertino, que es la verdad más extremo. Y aquí hay una quemadura. Si tú ves esto, es porque el sol te lastimó tantito la planta. Ahora, ¿es grave? No, realmente no. Pero bueno, decidí pasarla de nuevo a donde pega el sol matutino para que no se extiendan ese tipo de manchas. No es grave, pero toma en cuenta que el sol está muy fuerte y sí puede afectarte a que ciertos botones florales se quemen antes de abrir y se caigan. Esta es una quemadura de sol en la hoja. Bueno, aquí ya no tengo botones, me parece que todos se han caído. Sí, ya no hay, pero es más o menos el que te mostré anterior, cómo se achicharran del sol, la verdad. Y pues nada, eso es todo. Solamente quería mostrarte cómo se ve un adenium en deshidratación por exceso de calor, falta de riego y esto, quemaduras del sol, quemaduras del sol. Si quieres evitar esto, puedes poner malla sombra en la parte donde está tu planta o retirar un par de horas de sol. Mover a un lugar de donde no tenga tantas horas de sol para evitar que se te sigan deshidratando. Recuerda que el clima es muy extremo, está cambiando y toma las precauciones necesarias para que tus plantas estén sanas. Hasta aquí con esta pequeña cápsula, nos vemos la próxima. Que tengas feliz jardinería.